La Fundación Bancaja cubrió en menos de 24 horas el puesto vacante del alcalde inhabilitado de Navajas, José Vicente Torres, en la persona de María Teresa Montañana Latorre, que pasará a ser vicepresidenta segunda de la Fundación, así como presidenta de la Comisión Delegada en Segorbe. Montañana está vinculada a la entidad desde el año 2007, en el que entró a formar parte del Consejo de Administración, la Comisión Permanente y el Patronato de Fundación. Posteriormente, en enero de 2010, fue nombrada vicepresidenta tercera del Consejo de Administración de la Caja. El Consejo ha nombrado a Herminia Palomar como nueva responsable de la Dirección General de Integración y Cooperación. Palomar sustituirá así en el cargo a Josep María Felip, que fue destituido la semana pasada de manera fulminante después de que fuera detenido e imputado por un presunto delito de malversación y falsedad documental por las ayudas a diversas ONGs. Palomar, que es alcaldesa de Begís, es una de las personas de confianza del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. La castellonense fue diputada en las Cortes de 2003 a 2011 y anteriormente fue diputada provincial en Castellón. Fue una de las sorpresas en la confección de listas por parte del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, en las autonómicas de mayo, ya que de manera sorpresiva se quedó fuera de la candidatura. Fundación EFAME, Farmacéuticos Sin Fronteras de España y los farmacéuticos de Castellón, a través de su colegio oficial, han acordado llevar a cabo una campaña de recogida de radiografías inservibles, con el doble objetivo de obtener recursos que se emplearán en ayuda humanitaria y, por otra parte, concienciar y colaborar en la protección del medio ambiente, evitando una destrucción indebida de las radiografías al ser altamente contaminantes. Con el proceso de destrucción se obtendrá plata cuya venta servirá para conseguir los fondos dedicados a ayuda sanitaria en países del tercer mundo, evitando alto riesgo para el medio ambiente. Farmacéuticos Sin Fronteras de España espera recoger una media de 25 kilos de radiografías inservibles en cada contenedor instalado. A partir de hoy, las farmacias comienzan a recoger radiografías inservibles. Una vez más, los farmacéuticos, Fundación EFAME y Farmacéuticos Sin Fronteras colaboran en una campaña solidaria. El total de farmacias adscritas a la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo supera las 5.000. Por tanto, la recaudación obtenida será significativa para Farmacéuticos Sin Fronteras. Además, la protección del medio ambiente tiene otra relevancia especial de cara a dejar un mundo más limpio, mejor y no contaminado por las futuras generaciones. El Consorcio Caminos del Cid publica en su web las nuevas topoguías, mapas y tracks para recorrer la ruta. La finalidad de esta actuación es facilitar al viajero información práctica, actualizada y precisa de los 1.400 kilómetros de senderos de Camino del Cid. Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de un cuadro climatológico por etapas que incluye las temperaturas, pluviometrías medias y número de horas de luz diarias. Con el objeto de ofrecer información actualizada y de calidad a los viajeros, el consorcio Camino del Cid ha publicado las nuevas topoguías, mapas y tracks del Camino del Cid, fruto de un trabajo de campo de 6 meses, realizado por la empresa aragonesa UTM. Estos materiales disponibles a través de la descarga gratuita en la web están pensados para quienes quieran recorrer el camino por sendero, caminantes, pero también usuarios de bicicletas de montaña, ya que para estos últimos se ofrecen nuevas alternativas en los tramos de sendero más técnicos. Los mapas a escala 1-25.000 adaptados a impresión en A4 ofrecen datos actualizados sobre el tipo de firme, los tramos con obras y puntos conflictivos e informan sobre el tipo de marcas y señales de pintura que encontrará el caminante, incluyendo las de otros itinerarios que puntualmente se cruzan o confluyen en el Camino del Cid. Por su parte, las nuevas topoguías incluyen los perfiles de cada etapa, sus características según los estándares internacionales, desniveles acumulados, tiempos estimados de recorrido para senderistas y cicloturistas, tipo de señalización, información práctica y monumental. Incluyen también información climatológica por meses, pluviometría media, horas de luz diarias y temperaturas máximas y mínimas, además de otras funcionalidades que el viajero descubrirá descargando la información desde la web. Por otro lado, los mapas y las topoguías se completan con los
track de la ruta, que incluyen nuevas alternativas para bicis de montaña. La provincia de Castellón forma parte del tramo denominado La Conquista de Valencia. Esta ruta sigue el itinerario cidiano e histórico que conduce al Cid hasta Valencia, y a su paso asegurarse el control y el cobro de tributos de las poblaciones musulmanas. Los kilómetros senderistas a su paso por Castellón suman un total de 72,70. El Ayuntamiento de Valdealmonacid ha aprobado la modificación de varios tributos municipales, entre los que se encuentran la recogida de residuos sólidos urbanos, el impuesto de bienes inmuebles, la cuota por construcciones, instalaciones y obras o la tasa por el suministro de agua potable. El acuerdo es definitivo, ya que no se han presentado alegaciones al mismo. Las joyerías de Segorbe están siendo el objetivo de los ladrones. En esta ocasión ha sido la joyería Asensio, ubicada en la calle Colón, la afectada. Los hechos se produjeron sobre el mediodía, cuando una pareja con un niño pequeño de etnia gitana entró en el establecimiento y, tras dirigirse al mostrador, solicitó que les enseñara relojes. Los clientes indicaron su intención de adquirir dos ejemplares de 15.000 y 20.000 euros, y para demostrar que la petición era seria, enseñaron un fajo de billetes. El vendedor le sacó muestrarios y se inclinaron por dos relojes de más de 3.000 euros, justo el dinero que llevaban. La pareja fue al banco para conseguir el resto y ya no volvieron. El vendedor se dio cuenta de que se habían apoderado de dos relojes.